Attention, mes jeunes amis. Spectateurs sensibles, s'abstenir. La rueda del infortunio. Hola. Tercera parte. ¿Puede alguien oírme? ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Todd Erickson. Sí. Eres nuestro ganador del gran premio. Dime, ¿cómo te sientes al ser nuestro ganador del gran premio? Pues bien, supongo. ¿Dónde estoy? Estás en Carsville, muchacho. Y hoy es tu día, así que... ¡A la carroza! ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Que comience el espectáculo! Enseguida. ¿Eh? Fíjate. Es Carl. Todd. Mira, hace un momento decía que la población era de 100. Todd. Tiene a Todd. ¿Y si no puede salir? ¿Qué explicación le voy a dar a mis padres? Vuestro hijo cogió como un cacahuete y está en esa ciudad de juguete. Permitidme presentaros a nuestro ganador del gran premio, Todd Erickson. Quiero irte, muchacho. Adelante, Todd. Gracias. La verdad es que nunca he dado un discurso, pero me alegro de ser el ganador del gran premio. Espero llegar a casa para cena. Ya sabes lo que hay que hacer. ¿Volver ahí? ¿A Carsville? ¿Estás loco? Tenemos que hacerlo. Se trata de mi hermano pequeño. Quiero presentaros al presidente de Industrias Carpo. Señor presidente. Gracias, Carl. ¿Y si entramos y no podemos volver a salir? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Todo. Ven, entra conmigo y te entregaré tu premio personalmente. La ciudad y la zarandeamos, a lo mejor sale Todd. Ya, y se quedará espachurrado como un tomate maduro. ¿Estás emocionado, Todd? Sí, pero me gustaría saber qué es lo que ganaré. Pronto lo verás. ¿Llevaré a casa para la cena? Cuando veas tu premio, ni siquiera pensarás en cenar. Es por aquí. Pero aunque quisiéramos entrar en la ciudad,
¿Cómo íbamos a hacerlo? ¿Qué es todo esto? Tenemos que hacerte ciudadano de Carsville. ¿Ciudadano de Carsville? ¿No te lo he dicho? Ese es el gran premio. Te vas a convertir en ciudadano de Carsville. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. ¡Pero sí es un honor! ¿Sabes lo que supone organizar este desfile? ¿Contratar una banda? ¿Los carteles? ¡Qué ingratos son algunos! Yo no quiero ser desagradecido. ¡Descubrid el Plasto Blaster! ¿Qué es un Plasto Blaster? Ahora lo verás. ¿Cómo entraste tú? Por el teléfono. Prueba. Observa esto. ¿Y tú cómo entraste? Pues tenía una pelota y se me cayó dentro. No está mal, ¿eh? ¿Esto es lo que va a hacer conmigo? Por supuesto. Todos los que están aquí son figurines de plástico. De vez en cuando cobramos vida. Así son las cosas en Carsville. ¿Puede que... No será nada. Creí que no venías. Vamos a buscar a mi hermana. ¿Dónde está todo el mundo? ¡No! ¡Socorro! ¡Dejadme! Deja ya de protestar, malcriado. Confeti. Ganador del gran premio. Todd siempre ha querido ganar algo. Me pregunto qué es lo que habrá ganado. ¡Socorro! ¿Tienes algo que decir antes de convertirte en ciudadano de Carsville? ¡Socorro! Breve, pero explícito. ¿Y si no lo encontramos? Tenemos que encontrarlo. Basta con que sigamos el rastro del confeti. Puede que no sea tan tonto como tú crees. Nosotros escapamos de Carl. A lo mejor él también. ¿Qué dices? Tú no conoces a mi hermano. Vaya, pero ¿cómo he podido olvidar? No ha elegido su color. Tenemos un gran número de brillantes colores decorativos. Azul, rojo, verde. ¿Por qué no me deja irme? Amarillo. Industrias Calco. No he conocido a un tío más presuntuoso.
Vamos, deprisa. Creo que el verde ha sido una buena elección. Va muy bien con el color de tus ojos. Oye, entremos aquí. Puede que nunca podamos salir. Lo sé. Vamos. Escúcheme. Mi padre es muy rico. Le pagará una fortuna si me deja en libertad. Yo no quiero dinero. Quiero poder. En Carsville soy el rey. El rey Carl de Carsville. Suena de maravilla, ¿no os parece? ¿Por qué quiere convertirme en plástico? Es un hobby. Todo el mundo necesita un hobby. Mi hobby es tener dominio sobre los niños. Es un pasatiempo. ¿A dónde vamos? No lo sé. ¡Shh! ¡Socorro! He oído algo. ¡Socorro! Agáchate. ¿Cómo te encuentras, Todd? Ahora voy a convertirte en plástico y ya nunca crecerás. ¿Eso te asusta? Sí. Es natural. Pobre Todd. Tenemos que ayudarle. ¿Preparad? Hay que impedirlo. ¡Vamos allá! Aún queda una cosa. Por aquí detrás. Te he dicho que no te va a doler. Bien. ¡Porque si duele! ¡Basta! ¡Socorro! ¡Grita todo lo que quieras, muchacho! ¡A mí me suena música! ¡Bienvenido! ¡Ya basta! ¡Socorro! ¿Cuánto me alegro de veros? Vamos. ¿Creen que van a poder escapar? ¿Iba a convertirme en plástico? Luego me lo cuentas, busquemos la salida. Yo la encontré llamando a casa. ¿Y los niños? Están en el cuarto de Todd, jugando con esa ciudad en miniatura. Oh, genial. Es una preciosidad. ¿Por qué no harán más juguetes como ese? Pues no lo sé. Aquí está. ¿Vas a hacer una llamada? Vamos al campo de béisbol. No puedo más. Tienes que seguir, vamos. No hay ningún sitio al que podáis ir, amigos. Carlsville ahora es vuestro hogar. ¿Qué es ese ruido que se oye tan molesto? Puesto de muy mal humor. ¡Encadenadles! 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 ¿Dónde están los niños? ¿Cómo dices? ¡Ja, ja, ja!
dicho que ¿dónde están los niños? ¿Qué? ¡Son mis padres! ¡Están pasando la aspiradora! ¡Vamos a hacer! ¡Lo están haciendo a propósito! Te he preguntado que si has visto a los niños. Creía que estaban abajo contigo. Oye, ¿quieres apagar eso? ¿Qué? ¡Mirad! ¡Vamos a la calle mayor! ¿Qué? Porque a lo mejor nos aspiran. Pero ¿y si nos quedamos encogidos y luego nos tiran con el resto de basura? Es mejor que convertirnos en estatuas diminutas. ¡Tenemos que hacerlo! ¡Vamos! ¡Venid aquí! ¿Salís? Si se lo decimos, no nos va a creer. ¡Qué desastre de niña! Tranquila, lo limpiaremos nosotros. Sí, vosotros iros abajo. Lo tenemos todo controlado. Pero la maqueta está destrozada. Ah, no te preocupes. Ya estábamos hartos de ella. Tú mira debajo de la cama. Todd, ven conmigo. Que no se pierda ni una sola pieza. Buscad, hay que encontrarle. ¿Ya está todo? Todo menos el rey de Carlsville. ¿Y si ese no es Carl? Llevaba esa ropa. Además, se ha registrado hasta el último rincón del cuarto. Ojalá pudiéramos estar seguros. Mirad, ¿veis eso? Es su cabeza. Sí, está muy claro. ¿Seguro que es la de él? Más nos vale. Dios, ve con los de tu tamaño. Thank you.